Okay. Whoa. Maybe I could use a little help with this. Sorry, it's just that I got Miao Kai in the Prime Gaming Capsule. Sugar a point. Did they pick Timo? Estamos de vuelta con el segundo partido de esta serie de los primeros cuartos de final. Se reincorpora Champi a la retransmisión. ¿Cómo ha visto el primer mapa, Skane? O sea, Champi, perdona, porque hemos visto un Storm, ¿no? Completo, te diría, de Francia. Bueno, yo creo que es la tónica de GameWare. Desde que arrancó el play-in, arrasaron ya con Bisons en esa fase del torneo. Quedaron primeros de su grupo. Es verdad que el grupo de tal vez era probablemente el más fácil de toda la fase de grupos, pero aún así, a pesar de ser el cuarto sin francés, han demostrado estar a la altura de las expectativas en estos cuartos de final. X7 había hecho una fase de grupos tremenda, incluso sacándole un mapa al campeón de Francia, LDLC, en esa fase de grupos, sí. Pero da la sensación de que GameWare está un paso por encima. Y me da la sensación de estar un paso por encima de este equipo, incluso de algunos de sus compatriotas. Yo ahora mismo, a día de hoy, sí. En un GameWare Vitality V o yo, un GameWare BDS Academy, no sé con quién me quedaría. Yo creo que con GameWare, la verdad. No sé tú cómo pronosticabas quizás, Champion, un poco la serie antes de ver el primer mapa, pero para mí yo me esperaba un 3-1, quizás 3-0 incluso, de X7. Se lo comentaba antes a Skane, que veía bastante favorito, la verdad, al conjunto de X7 después de ver, ¿no?, esa buena fase de grupos, ganando incluso al campeón francés, a LDLC, en la ida. Es cierto que luego perdieron en la vuelta, ¿no? Pero yo me esperaba, desde luego, algo por lo menos más serio de X7, que más sensación de que ni siquiera han llegado a estar, ¿no?, en el primer mapa. Es una partida extraña. Al final ya sabemos cómo funcionan los mejores de 5, ¿no? La cosa puede cambiar mucho conforme avance la eliminatoria, pero basándonos en lo que hemos visto en este primer mapa y sobre todo en lo que hemos visto de GameWare a lo largo de todo el European Masters, da la sensación de que sí, son un equipo fuerte. Checo, la de esos campeones de escalado, da bastante miedo. La botlane de GameWare me parece de las mejores del torneo y Nax está a un nivel espectacular. Y en general el equipo lo veo muy cohesionado. Es un equipo que funciona bien junto y en general está jugando muy bien a LoL. Desde luego, ¿eh? Yo creo que ahora mismo hasta incluso pueden partir con favoritos. También hay que tener en cuenta una cosa, Champi. Han escogido lado en el primer mapa. Ahora le toca X7, por lo que a lo mejor vamos a ver un planteamiento totalmente diferente para el campeón. Bueno, perdona, el campeón, ¿no? Para el representante de la LNLC, ya decimos, representante de la Isla de Man, de Reino Unido. A ver cómo saber recomponerse también un poco de los golpes. Otra cosa que le comentaba, yo creo que sí, que es bastante importante, Champi, es tener en cuenta que GameWare al fin y al cabo viene de un parcial de 7-0. Sí. Hace mucho que no pierden. Cuidado con un varapalo o a saber cómo se pueden recomponer de una dura derrota, porque esto sabemos que muchas veces afecta a los rivales. Es que están jugando muy bien los chicos de GameWare, ¿no? El equipo que venía de eliminar a Carmine Corp en la liga francesa, consiguieron ganarles a ello, perdieron contra Vitality TV y desde entonces no los habíamos visto. El play-in les dio mucho rodaje, en fase de grupos han arrasado, como digo, era el grupo más fácil, es cierto, pero claro, si GameWare pasó por encima de Dusty, que es quien le ganó la final a X7, ya. Haciendo ese tipo de cábalas, te darás la sensación de que este equipo debería ser más fuerte. Es verdad que X7 le tocó con LDLC en el grupo y le ganaron un mapa. Al final, los mejores de uno es lo que tiene, pero la NLC yo creo que ha hecho un buen papel en general en este European Masters, metiendo a sus dos equipos en la fase de cuartos de final. Excel es verdad que no pudo pasar ni siquiera del play-in, el tercer representante de Reino Unido. Pero sobre todo yo creo que X7 y Dusty eran equipos que querían tal vez dar la sorpresa, ¿no? Todo el mundo sabía que la liga francesa venía fuerte. X7, Dusty, Unicorns lo viene muy fuerte, Heretics, eran los equipos llamados tal vez a pelear con los cuatro representantes franceses. Ahora, si pasa como ya pasó en primavera, que el cuarto francés, en aquel entonces Vitality TV, le mete un 3-0 en cuartos de final a un equipo,
de otra región, ¿no? A Fnatic, que eso fue en primavera. Ya. Es algo ya que muestra, ¿no?, cuál es el dominio de la liga francesa en las ligas regionales. Bueno, pues a ver qué tenemos para este segundo mapa. Ya lo estamos viendo. X7 que cambia de lado, como se esperaba. Se marchan al lado azul en este segundo mapa de la serie. Y recordamos que de momento el conjunto francés se adelanta en el marcador 1-0, que ha colocado ya en el casillero. Lucian y Jarvan fuera por parte del conjunto de Gengar. Azir que no va a estar disponible. Veremos si quiere optar de nuevo, ¿no?, el equipo de Gengar con esa prioridad tan clara que han tenido con Sivir, antes de incluso quedarse con Yumi. Decían, bueno, nos quedamos con Sivir y también mucha prioridad sobre el Swain de Chocolate. De hecho, tanta prioridad que hasta incluso directamente X7, yo creo que aquí ha leído bastante bien. Sí. Es un problema, lo dejamos fuera. Y es el propio equipo francés que quita la Sivir. Bueno, yo creo que Gengar en general, da igual el tirador de escalado que tengan bot. Por ejemplo, Inaxe con Aphelios se siente súper cómodo. El caso de Chocolate sí que es un poco más peculiar, porque ya en el play-in, incluso en la liga francesa, donde Swain no era meta todavía en el parche, lo han jugado un montón. Y sí, creo que a base de scrimear con Gengar hemos visto más equipos sacar el Swain en este European Masters. Pero es un auténtico maestro, Chocolate, en este tipo de picks. Como digo, un midlaner con una pool bastante variopinta. Va a sacar aquí tal vez el Veigar en contestación a Ahri. Un matchup que hemos visto alguna que otra vez. El Sylas es bastante más estándar, pero que no te extrañe ver un Corki en manos de Chocolate, por ejemplo, a lo largo de la serie. Ya lo ha jugado este European Masters. Y es que, como digo, el meta le da un poco igual a este equipo a veces. Sí, se van a quedar también incluso posiblemente con la Vi. Están dudando, o incluso pueden jugar con el Flexpick también de Sejuani, a ver qué se quiere sacar a Cabane. El Sylas últimamente está también siendo un pick bastante fuerte, así que yo creo que también es una buena elección, incluso como a blind pick. Se queda la Vi en caso de que saquen otro campeón, como podría ser el Twitch o la serie, en caso de que quieran hacer exactamente lo mismo. Sabemos que funciona muy bien precisamente contra este tipo de campeones que no tienen movilidad. La contestación de momento a la jungla va a ser Trundle. Y aquí la incógnita es, ¿te quedas con Yumi, te quedas con Lulu, te quedas incluso con Zeri? Veremos, ¿no?, qué quiere optar finalmente el equipo de X7. Claro, porque Gengar todavía tiene un pick desde esa rotación del lado rojo, entonces realmente te quedes aquí lo que te quedes, te van a contestar y luego buscar los bans. Si aquí te quedas con el AD Carry, probablemente Gengar no se espere a que le banees dos AD Carries en segunda rotación. Lo más probable es ver un blind pick. Entonces, yo creo que es lo más estándar cuando estás en el lado azul, tienes ya la jungla, te dejas la botlane para el final. Es verdad que esto se puede ver muy mermado en segunda rotación, pero aquí te curas un poco en salud. Has hecho el blind pick de top. Si Gengar no contesta con la top lane, haces bans de counter picks de top. Ahora, si Gengar piquea aquí la de carry, se va a proteger ese Aatrox, obviamente, en el caso de X7. Así que es un pick, yo creo, más safe que haber buscado tú directamente un pick de carry. ¿Jinx? El Aphelios yo creo que es lo más estándar. Sí. Bueno, fíjate, van a contestar directamente, ¿no?, el matchup en la zona superior del mapa. Ya aquí ahora sí que sí, a pelearnos por los botlaners, ¿no?, tanto para el de carry como por el support. Ya decimos, del meta, Lulu y Yumi están muy fuertes. Zeri también, mucho cuidado con ese tridente o incluso una pareja que se pueda forjar entre ellos tres. Y quizás el Aphelios lo podríamos ver también. Otra variación quizás un tanto extraña. O a lo mejor quiere volver a optar a Tila también por ese Twitch. Fena aquí un ban de Renata, viendo que Gengar ya ha asegurado prácticamente tres melees, ¿no?, en su composición. Es verdad que Gengar tiene cierto rango, pero muchas veces lo quieres jugar para iniciar. Y teniendo en cuenta que X7 ya tiene a Ahri en su haber, podría buscar un hipercarry. Quieren dejar fuera esa Renata Last, teniendo en cuenta que la composición de Gengar muy probablemente vaya focalizada a los dives. X7, que supongo que también quitará supos, ¿no? Yo entiendo que el counterpick del lado rojo de support tiene un montón de valor. Ahí vemos el ban de Nautilus. En manos de Camillus, uno de los campeones más peligrosos. También recuerdo que tenía un gran Rakan, el support de Gengar. Y según qué matchas puede aparecer. Tú hablabas de ese meta de Lulu, Yumi, en base a la C y estando open, pero con Sivir baneada tal vvez pierden un poco de valor estos campeones. Si aquí Gengar banea a Zeri, ellos claramente se van a querer quedar con el Aphelios, sí, porque el único power pick que te queda es la Zeri. Si baneas a Aphelios es porque quieres Zeri, que el otro equipo banee a Zeri. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que están medio obligados, ¿no?, a hacerlo, porque ya decimos, Zeri, Yumi, Zeri, Lulu va a dar igual la combinación. Está muy, pero que muy fuerte en, exacto, este meta. Entonces yo creo que aquí te quitas Zeri y, bueno, que se queden ambos enchanters abiertos y ahora ya te quedas tú lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que es la lectura correcta, pero a ver qué quiere optar el equipo de X7, que le faltan 4 segundos. Va a ser a Mumu. Zeri está disponible. Veremos si la quiere jugar Inaxe. Attila en su día jugaba mucho Miss Fortune, que puede llegar a ser una respuesta contra Zeri, una fase de líneas muy fuerte. Es verdad que con el Amumu baneado, ya has baneado dos supports de engage que puedan acompañar a Amumu y sobre todo puedan contestar a Yumi o a Zeri, perdón, o a Lulu en el matchup de support. Y parece que Gengar se va a quedar con Serafín, curioso, ¿eh? Han jugado ya a Serafín en algún momento, sobre todo en la liga francesa, en Sena, esa calle inferior, aparecer. Es interesante. Podría aparecer también la Senna, que está disponible para acompañar a esa Serafín. Y quiero ver cómo responde X7 a esto, porque hablábamos de que Gengar tenía una composición más o menos enfocada al dive.
con Serafín es más todavía. Sí. Vas a compactar un montón, tienes el Beast para acompañar a esa iniciación de primera instancia, como pueden ser B, Nar o el propio Silas con las cadenas, metes el escudo, todo el mundo muy agrupado, todo el mundo en pelota buscando los dives, y ahí es donde Renata Lask hubiera ganado mucho valor. Pero es que Yumi, por ejemplo, también juega al distinguir de manera brutal. A Kassing le gusta el campeón, ya lo jugaba con Nantila en la época de Giants, ese Twitch con Yumi, ¿no? Que se sacaban a veces en cierto punto de la temporada. Y quiero ver qué saca aquí Game Wars, si van a quedarse con la Senna o si de lo contrario quieren jugar otro pick, ¿no? Para apoyar a la Seraphine. Puede ser Seraphine support, ¿no? Pero es cierto que no, bueno, Seraphine va a ser Seraphine de carry con Leona de support. Hombre, aquí de nuevo, ¿no? Las botas mercuriales yo creo que tienen bastante peso. Pero es cierto que estamos en un meta donde, si te fijas, casi todo el mundo opta por las botas Jhonny. Están bastante federadas. Poco se está hablando de esto porque Rayo tampoco es que esté tocando mucho el tema de las botas. Ya, están fuertes, ¿eh? Incluso en top, en matchas de tanque, a veces vemos las botas Jhonny. Están en medio, un montón de velocidad también. De habilidades. Y yo creo que también es por el hecho de que últimamente las composiciones salen bastante equilibradas. No es la típica partida que dices, wow, las botas blindadas aquí están broken, las botas mercuriales. Sí que tienen cierto valor, lo estamos viendo, ¿no? El daño físico de Game Warzone B y Nar. Está claro, ¿no? Que las botas mercuriales van a tener un montón de valor, y más con la Leona, tenacidad. ¿Qué quieres aportar? Pero claro, esa tenacidad no te va a servir contra el knock-up de Silas, los knock-ups de Vi, los knock-ups de Gnar. O sea, yo creo que aquí sigue contra la compo de Game War, que tiene un montón de CC, probablemente las veamos, pero tampoco hay un gran daño físico. Pero es lo que tú dices, las Jhonnys ahora mismo parecen ser la elección más estándar. Como support 100%, como AD carry sí que se ha dicho que es un poco más extraño, salvo a lo mejor campeones como puede ser Real, que a lo mejor se puedan beneficiar un poquito más, o campeones que quizás no necesiten esas Grave Berserker, pero es que prácticamente en todas las líneas hay campeones en el meta que se vienen muy beneficiados, ¿no? Con esas botas de, ya decimos, de velocidad de habilidades, así que habrá que tenerlo en cuenta. El parche para Worlds ya está previsto, es el 12-18, de hecho se anunció, si no me equivoco, no sé si ayer o antes de ayer exactamente, Champi, pero bueno, como decimos, buffos a 3, Lee Sin, que pueden ser importantes, van a nerfear la Miss Fortune. La Miss Fortune ahora mismo en este parche no está bufada, pero en el parche live está muy pero que muy fuerte, así que la van a tocar un poquito. Y bueno, Kalista también, ¿no? Se ha visto un poco mermada. Habrá que ver, ¿no? Qué tal ese parche, porque también digo Skane, o sea, pero joder, no sé por qué se llama yo Skane, no, Champi. Día 15 de septiembre. Falta muy poquito. Dos semanas. Dos semanas. Exactamente dos semanas, porque el jueves que viene no, pero dentro de dos sí. Arrancamos con los mundiales. Sí, dos semanas justo. O sea, porque empieza el jueves el play-in, ¿no? Jueves 29, ahí empieza el mundial. Hoy se anunciaba también la fecha de salida de la canción del mundial, que es el 23 3. De septiembre, en la semana que viene. Y aquí en el European Masters estamos varios parches por detrás. Es por ello por lo que hablabas tal vez, ¿no? De esos buffos a Miss Fortune. Aquí todavía no está bufada. Eso es. Por ejemplo, o el Maokai jungla, ¿no? Que se está viendo. Bueno. El Ikarim, que también está fuerte. Y creo que han vuelto a bufar al Maokai incluso en el parche del mundial. Sí. Son campeones que probablemente veamos en el metajuego de los mundiales y que aquí ni pensamos que puedan llegar a aparecer. Desde luego, ¿eh? Lo de Le Karim también va a dar que hablar. Udyr también está bien, ¿eh? Udyr la han tocado, yo creo que se está sentando. No se puede jugar en el mundial. Pero claro, es lo que te voy a decir, ¿no? Que es lo malo, que no se puede jugar. Pero que el Udyr en el parche live también está bastante fuerte, la jungla, sí, el nuevo Udyr. Así que bueno, son campeones que la gente ya se preguntará, ¿por qué no se juega? Porque como no se ha jugado en todos los playoffs de todas las ligas, pues es lo que tiene establecido Riot, no se puede jugar en el Mundial, de igual que el campeón haya salido hace mucho tiempo, es algo que ocurre. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Champi, creo que ocurrió lo mismo con Yone, que salió como incluso un mes o dos meses atrás de los Mundiales, pero como no se pudo jugar en todos los playoffs, pues el campeón no se pudo jugar en Worlds. Ya, es que ya pasó el año pasado, es lo que tú comentas, y al final entiendo que la gente quiera ver el campeón, pero es un rework muy grande. O sea, este Udyr no tiene nada que ver con el anterior. No. Esto es diferente. Verlo totalmente. Aparecer de repente un campeón nuevo en el Mundial es que puede condicionar mucho el meta. Ojo con esto, porque bastante curioso. Buffo rojo a buffo azul enemigo, es lo que ha hecho Viking. Y hace exactamente lo mismo a Cavani, ¿no? Que pasaba por Picuchillos, pero tenía la información precisamente la bowling del conjunto de Game War, así que quiere contestar de esta manera. De momento con el Grom, veremos si se puede llevar también ese buff azul, a pesar de que Cavani, está poco a poco dirigiéndose hacia la zona superior del mapa. No sé si incluso podría buscar un posible intento de dive. Trandel, que le tocará irse para arriba posiblemente dentro muy poquito. Le va a dejar el buff azul, se va a dar la vuelta a ver qué quiere hacer, porque vuelve de nuevo por la zona.
bueno, ha dado mucha vuelta, pero se va a quedar ese campamento también o no, porque está llegando Viking, ¿eh? Mucho cuidado con esto, Champi, porque podríamos tener primera sangre. Pues cuidado con esto, porque Viking no se esfuerza ni en chequear la zona directamente con la piña explosiva y un nivel por debajo busca el 1 contra 1 contra Cabane, que tiene aplastar disponible también Viking, el buff 800 de vida, dando vueltas de un lado para otro, a punto de quedarse sin paciencia, 600, Viking preparado, sabiendo que con el mordisco tiene las de ganar, así va a ser finalmente el buff azul que se ha aplastado, Cabane aprovecha para utilizar su smite en el cangrejo y al final intercambian aquí campamentos los dos junglas. Es bastante bueno el pilar, consigue finalmente parar el puñetazo. Bueno, muy extraño lo que ha hecho Cabane, ¿no? ¿Por qué prefieres priorizar el Gromp antes que buff azul, no? Ya. Uf, este ruta ha estado cerca de impactar en la tila, sí, sí. Que tenía que limpiar, pero el dash era bastante bueno. Está seco de maná casi, así que va a tener problemas, ¿eh?, para jugar la línea ahora mismo en la boldin de X7, ya que no tienen rango. Leona es un campeón muy, muy molesto y Naxxe tiene todo el maná, puede limpiar tranquilamente y pokear sin problemas. Y es lo que dices, ¿no? Extraño que hayas querido priorizar el cangrejo en base al buff a full, pero claro, es que Viking tenía las de ganar ahí. Escude de Trundle, no, no, no. Más el aplastar. Me refiero al Gromp. Ah, el Gromp. ¿Sabes? Porque ya se ha hecho en Gromp antes que el azul, ¿no? Digo, hazlo si eso al revés, ¿no? Incluso ha dado mucha vuelta. En vez de ir directamente del Gromp al azul por la vía rápida, ha dado toda la vuelta. Intuyo que, imaginándose que a lo mejor iba a chequearlo rápidamente Viking, y cuando se ha dado cuenta de que no, ha dicho, vale, a lo mejor puedo tener una ventana. Pero probablemente ha tardado bastante. Sido eso, ¿eh? Probablemente ha sido eso. También es que el Gromp lo haces mucho más rápido, ¿no? Que el azul. Además, si te encuentran acabando el Gromp y tú acabas con el Gromp, te curas. En el buff a full, si te quedas muy tocado y te encuentras Trundle, igual te forza el destello. Bueno, la cosa es que esto, desde luego, le ha salido bastante bien, ¿eh? A Viking ya le está moviendo como parte con ventaja leve, pero de momento con ventaja. En la jungla, en la calle central, Temp, yo creo que un poquito más cómodo, ¿eh? Es que el pick de Chocolat, ese Swain ha sido clave, pero no solo en este mapa que hemos visto justo a continuación, te diría, Champi, durante todo este European Master, porque le gusta mucho al polaco Meloni, que ha tenido que gastar el destino ante el all-in de Chasey, completamente ido de la cabeza del coreano, y cuidado que no se retuerza ahora aquí el jugador polaco. Parece ser que intenta buscar las cosquillas, a Chasey, pero no va a ser el caso. Tenemos teleport en la botlane y Naxxe que se marcha para abajo, mientras que Camillus está rameando. Veremos qué quiere buscar el serbio. Parece que está llegando aquí Viking, ¿eh? También a la calle central, y Chocolat está muy pusheado. Este gankeo no debería servir para nada. Tiene casi encima, además, pero Chocolat decide saltar directamente sobre Temp, que se ha comido el encanto ahora mismo. Chocolat teniendo que flashear ese pilar de Trundle. No entiendo qué ha hecho aquí el polaco. Claro, porque estaba llegando Camillus y yo creo que el call era, vale, es un 2 contra 1, vamos, pero no era un 2 contra 1. Claro. Era un 2 contra 3 porque estaba tanto Kassim como también Viking por la zona, así que tenía que gastar directamente el destello y cesar ese intento de acción en la calle central a favor del equipo francés. Chocolat del polaco que pierde ese flash, coloca un ward ahora mismo ahí en la entrada de la jungla rojo a través del río y veremos qué prioridad también le dan a los dragones, ¿eh? Porque parece ser que Gengar lo quiere buscar rápidamente en este minuto 6 de encuentro. Podríamos tener un alma temprana, como podría haber sido en el primer mapa. De momento, Francia dando mucho valor a lo que te puede conceder los monstruos neutrales. Recordemos que Francia ha reventado el mapa anterior por mediación de su AD Carry, sobre todo. Esta vez con Serafín debería de cumplir un rol un poco más secundario y la partida está bastante igualada, ¿no? Estos 6 minutos, pocos intercambios hemos tenido. Chocolat que ha tenido que quemar ese destello. En la Bolden hemos visto también a Cassie y a Tila sufrir un poco en los primeros intercambios, aunque no se están quedando por detrás en cuanto a farmeo, pero este primer dragón sí que le da una ligera ventaja al equipo francés, que busca acción de nuevo a través de la Bolden. Cabane no está siendo visto. Camillus, que ha entrado bien con la hoja del Fendi, llega también el root por parte de Inax, se carga el puño a Cabane. En problemas, Kassim, que se ha comido el Noca, pero aguanta muy tocada esa Yumi debajo de torre, con Atila girándose, golpeando en Camillus, también sobreviviendo a un golpe el support de Gengard. Ha quemado 3 hechizos de invocador de los 4 disponibles la Bolden de X7, pero salvan la vida a Mellado. Eso sí, yo pensaba que el gankeo iba a ser más complicado, para Gengar. Yo también, pensaba que le iba a salir peor, pero bueno, ha estado puntito. Saca muchos recursos sobre Attila, lo que es realmente importante. Cuidado aquí, ambos midlaners, el coreano partiéndose la cara con el polaco, va a pulsar finalmente Temp en la calle central. La ventaja en el marcador de oro es mínima, sobre todo por lo que se está dando en la zona superior del mapa, porque contrarresta un poquito lo que está haciendo tanto Inaxe como Camillus.
Y esta Seraphine, que sí que es cierto que se suele ver quizás un poquito más con Senna en el competitivo, en solo queue sí que es cierto que en ciertas composiciones puede aparecer un poquito más, pero te diría que es la primera vez, si no recuerdo mal, que se la vemos a Inax en este European Masters. En European Masters puede ser, sé que en la Liga Francesa la han llegado a jugar, Checola también ha jugado alguna contra Seraphine, pero en esta composición, o sea, el planteamiento es muy muy evidente. Yo creo que es por ello por lo que X7 baneaba a la Renata Lasco, Joaquín Checola, perdiendo mucha vida. Creo que se van de Renata, teniendo en cuenta que Kalista ya estaba baneada y Renata en este meta de Encanters ha desaparecido un poco porque no funciona muy bien contra ellos, salvo con Renata no tiene tanto valor. Es porque su planteamiento no era sacar Encanters y de ahí el ban de Nautilus también de X7. Ellos querían jugar una composición de dive con la cual acompañarás a Seraphine. Sylas, Gnar, Vi van a tener mucho sustain en las peleas, pero claro, Zeri debería de poder bajar todo ese sustain. Además, Zeri funciona muy bien contra escudos. O sea, me llama la atención el planteamiento de Game War porque creo que no es la mejor manera de jugar contra Zeri y Yumi. Se van a meter aquí. Se van a meter hasta la cocina. En caso de que la hagan, llegan tarde. Cuidado porque está canalizando el puñetazo. Se abalanza sobre Viking. Gasta el subyugar. Pues ya está. Y ya está, ¿no? Sí, sí. Ulti, vete. Yo entiendo que Camilius estaba cerca, ¿no? Podía haber entrado y tal vez Viking aquí ha querido respetar. Es por ello por lo que gastaba la ulti. Pero el intento de Akaban era más bien a la desesperada. Pushé a la calle central el equipo de Game War, sabiendo que Tempt está en base y va a perder estos súbditos. Pero es X7 quien se pone por delante en el marcador de oro. Gracias al Heraldo. Gracias también a pequeñas ventajas de farmeo, sobre todo en la botlane, aunque Inax tiene muchísimo por recoger aquí debajo de la torreta. Y tengo ganas de ver dónde planta el Heraldo del equipo de X7, porque tienen varios matchups importantes, varios campeones que pueden llegar a carrilar y ser importantes en midgame, sobre todo a Atroxiari, pero la joya de la composición es esa Zeri. Lo más importante cuando la partida escale es que Zeri sea capaz de bajar a los campeones a los que va a estar manteniendo con vida Inax. A máximo rango a las cadenas, pero se ha podido cometer un error. Tiene que robar los impulsos espirituales, está llegando Kassin. Desde luego, un flanqueo de Yumi no da mucho miedo, para ser realistas. Sobre todo si es antes de ese capítulo final, porque no lo tiene disponible. En 2 minutos tendremos el siguiente dragón, que va a ser, de hecho, dragón a Gestek. Acaban de ver al troll, entrando en la zona de la jungla azul, así que esto podría ser importante tener en cuenta porque Akabane quiere buscar un gankeo a la zona superior del mapa. Esto que puede ser clave a favor del equipo francés. Podríamos tener primera sangre, a ver cómo se le da a Melonic. De momento, Chase sí que lo sabe. Ha gastado la primera carga de la cuatro, la definitiva. Cuidado porque se puede curar muchísimo también Aatrox. A pesar de todo, pinta bastante complicado para Chase. El coreano que debería caer, la kill para quién, la kill para... Finalmente Melonic, primera sangre del encuentro para NAR, primera sangre del encuentro de nuevo para Francia. Debería de transicionar X7, la presión en la parte inferior. Ten ya tiene muchísimo ganado en esta calle central y con todo esto debería haberse movido a bot para amenazar con el dive. Entiendo que el coreano quiera sacar aquí la placa, pero sabe que Checolat no tenía destello, que estaba volviendo de línea, que no podía abandonar su calle central. Akabane viene de gankear top y estaba Viking por la botlane. Si rota Tempt, amenazas con 4 jugadores en bot, plantas como mínimo el heraldo. Divear a Seraphine tal vez es complicado, pero no han querido hacer crossplay X7. Y se ha visto también en que Viking vaqueaba, ¿no? No es cosa de Tempt que haya sido egoísta y se haya quedado pushando en medio. Es que en ningún momento X7 ha querido plantear la crossplay aquí. Lo tenía bastante complicado, ¿no? De hecho, también tenía visión por la zona y un intento de dive, yo creo que era bastante complicado, ¿no? Con una Leona, incluso también con el Beast de Naxx. Sí, pero al menos encontrar un buen heraldo, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? ¿Sonearles? Yo creo que es el objetivo, ¿no? Lo que tendría que haber hecho, como tú bien dices, pero no, directamente nada. Ha sido bueno el corazón para frenar un poquito a Akabane, que estaba entrando por la zona superior de la calle central. A pesar de todo, X7 que no puede colocar el marcador de kills con un número favorable. 0-1 para ellos de momento. Y el conjunto de la isla de Man, que me da la sensación de que, como pierden esta partida, es cierto, Champi, que se pueden ver muy mal mentalmente, sobre todo porque es la primera partida también donde has escogido lado. El planteamiento realmente ha sido parecido a lo que buscabas en el primer mapa, ¿no? Has cambiado la serie por la Twitch y has cambiado también el pick de la jungla, ¿no? Esa se juega ni por el Trundle, pero los Solonías son exactamente los mismos, ¿no? Por lo que esto podría ser clave. Han cazado a Ten, que se va a acabar muriendo. La kill que se la va a quedar a Akabane. Y esto que no ha acabado, ¿eh? Cuidado con un posible intento de robo del Smite. No lo tenía disponible. Se va a acabar finalmente escapando el equipo de X7. El dragón que se marcha para el conjunto de la isla de Man. El segundo monstruo neutral, perdona, que es para ellos, para el equipo de X7. Y vamos a tener alma de nube. No está mal, ¿no? Cortar la racha de dragones. Es verdad que has cedido una kill por el camino. Aquí Checonal que va a sacar una placa. Game War sigue aumentando su ventaja en el marcador de oro cuando todavía tiene que plantar Viking el heraldo. Pero al menos sabes que el alma de dragón va a tardar en llegar para Game War.
Está llegando a Kaban. Esto que es un 3 para 3. Han plantado el Heraldo. Quiere zonear el equipo de X7. Cuidado con Camilius. Ojo al Zeni. Bastante buena. El Viz que va a empatar de momento solo sobre Viking. Que se puede acabar muriendo. No tiene destello. Definitiva de Kaban. Y fíjate lo que se ocurre. Gracias a Yumi. No es posible. Se baja Kassin de la montura. El Heraldo que ha golpeado ya la torreta. Mucho cuidado con Atila que está pegando totalmente de gratis. Cuidado con el portugués. Se quiere girar. Amenaza Kaban con el puñetazo. No tiene ultimate, pero sí que tiene el destello. Así que tiene que respetar de momento el tirador luso. Que va a acabar pulsando finalmente la wave en la calle inferior del mapa. Pero Champi ya no es una, ya no son dos, son tres kills a favor de Game War. Y el oro del Heraldo se lo ha quedado Viking. Me atrevería a decir que sí. No son buenas noticias para X7. Creo que han desaprovechado la oportunidad de encontrar un buen Heraldo cuando Tem tenía la presión en medio y se han visto obligados a forzar el Heraldo después del dragón, es decir, cuando no tienes tempo y con tu midlaner muerto. Es que si Atila hubiera querido seguir esa jugada, Sekora le estaba vaqueando cerca del Tribus. Fíjate la visión que hay en la jungla inferior enemiga por parte de Game War. Ese guardián de control total lo ha plantado Sekora, que estaba rotando hacia la bolde. Y vemos aquí el TP de Melonic para defender la presión de Chasey. Melonic que se llevaba esa primera sangre y gracias a ello está aguantando muy bien este matchup contra el top laner de X7, que está ya una oleada por encima y habiendo sacado una placa, ¿no? Pero es que Melonic ha sacado dos. Chasey que tenía teleport y no lo ha querido gastar en esa jugada de bot. Tal vez podría haber ayudado a Viking, que aguantaba más tiempo del que esperábamos. La cosa es que es claro, ¿no? Antes del minuto 14 que la tiras a la torre. No sé. No... Aunque sea cuando Viking está entrando, que entras por línea, ya. Y tu idea es plantar un Heraldo y sabes que el 3 para 3 lo pierdes. El de Firvale, hipoteco top, por ir aquí a ayudar, ¿no? Pero claro, es que te ha tirado 3-4 placas Melonic. Quiero decir, si tú vas a bot a tirar Heraldo, es porque quieres llevarte la primera torre. Sí, y de hecho está a puntito de sacar la top lane el conjunto de Game War. Y dentro de poco, que por cierto aparece el segundo Heraldo, a Kaban, que va a buscar aquí un gankeo. Lo han visto, pero ha reaccionado bastante tarde Atila. Han ralentizado al portugués. El destello ha sido perfecto. Capítulo final. Cuidado, porque el Viz lo recupera en 3 segundos sin Axe. No lo tenía disponible. Si lo llega a tener, yo creo que a lo mejor hubiese cambiado la acción en la zona inferior del mapa. Pero bascula todo el equipo de Game War. Se marchan hacia la calle central. Y mejor dicho, hacia el Heraldo, porque lo van a querer pelear. Y cuidado porque Kaban se ha guardado la ultimate. El Viz no estaba disponible, pero Kaban no ha querido entrar tampoco con la suya. Atila que no tenía destello. Llega el teleporte a la calle central por parte de Chase. Y es que quieren defender a su jungla, que está empezando el Heraldo en solitario. Melonic lo echa de la zona. Llega el Pilar. A Kaban con la definitiva. Se marcha a Parla persiguiendo a Viking. Se mete también Chekola con los impulsos espirituales. Saca la kill el polaco. Quiere escapar ahora. Ten preparado, aunque falla el encanto. Se mete Camillus con todo. Tiene dos cargas todavía de la definitiva el coreano cuando entra el otro. Con Aatrox. La Q es buena. El destello también. Se come el un Chekolad que aguanta, Serafín lo levanta y saca la kill. Uno por uno aquí. Tent con Yumi encima. Tiene una carga de la definitiva. El Heraldo a 1000 de vida. Muy tocado. Lo quiere asegurar a Kaban, pero lo ha robado a Tila. No lo va a poder recoger Game War. Lo tiene que robar a Tila. Ya ha conseguido el objetivo. Ahora tiene que recogerlo del suelo. Cuando carga el puño B, puede saltar, pero salta el muro a Tila directamente. Entra Camillus sobre Tent, que se ha metido en un lío. Lo levanta casi como puede, aunque acaba cayendo a manos de Melonic. Más kills para Game War. Y ya suman 6. Melonic que quiere divear. A Tila aguanta con el arcoescudo inmortal, pero el Heraldo no lo ha podido recoger nadie, Jaime. Sigue la ventaja de 2000 de oro para el equipo francés. La presión en medio también es para ellos. Y a pesar de perder el objetivo neutral, creo que es totalmente bueno. Desde luego, ¿no? Yo creo que le ha salido muy bien la jugada al equipo francés, porque en cuanto a kills, consiguen aumentar la diferencia. Ha caído, eso sí, la primera a favor del equipo de X7. Se la ha quedado Chase, si no me equivoco. Y vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Era muy buena definitiva de Kaban. El objetivo era llevarse cuanto antes la vida de Viking y, de hecho, lo conseguía Chegolat, que recogía la kill. Aquí pivotaba con la última carga de los impulsos espirituales que le quedaba, si no me equivoco. Y aquí veíamos cómo se giraba constantemente, ¿no? El equipo de X7 entraba Chase y con todo entra X7, quizás un poco a destiempo. Atila pegando al otro lado del muro. No puede hacer mucho el portugués. Y aquí yo creo que sí que Tem se equivoca, ¿no? Por cierto, muy bien Atila, robándolo 137 de vida que se quedaba ese heraldo de la grieta. Y aquí Tem se confía. Camillus que lo hace de una forma soberbia. Hoja del Zenith se abalanza sobre el coreano, que se estaba pasando de listo. No tenía visión, pero lo hacía muy bien Camillus. A partir de aquí, sí que ya era bastante complicado. Melonic, que sabía que podía quizás hacer algo con la ultimate, no se la quería jugar debajo de la torreta. Y finalmente, no puede sacar mucho más, pero esto que le sale muy bien al equipo de Game War y quiere buscar de nuevo la acción. Cuidado con Tem, que podría acabar muriendo solo killeado. Fíjate, la primera torreta, Champi, que se marcha para Francia. Se veía venir, ¿no? Melonic había estado trabajando en esa torre un buen rato al uno para uno y después de la fight en la calle superior consigue el premio de la estructura, 1600 de diferencia individual en la top lane. Se lo está llevando de calle el polaco. Va a asegurar aquí el segundo dragón Game War.
podría ser el tercero, porque ha arriesgado mucho, X7 por sacar ese dragón geste que hay en su marcador, pero la partida poco a poco se está sentenciando. Cuidado, 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 porque Attila quiere llevarse la kill. Empotra a los tres contra la pared, pero pinta bastante complicado. Meloni que se va a acabar muriendo, la kill que se la va a quedar finalmente Chasey. Segunda kill para el coreano. A cambio intercambia el conjunto de Game War, sacando el segundo dragón para ellos. Será el tercero de la partida. Pueden buscar un posible intento de dive. Se ha colado a acabar en la jungla. Cuidado con Ten, porque está llegando a acabar por la espalda. Camilius que estaba ideando. Ay, 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 ay. Impulsos espirituales. La llamada solar, que no es lo mejor del mundo. Se mete con todo. Mejora la Cial y la kill para el serbio, que tiene que retroceder finalmente. Secolat consigue estampar todo esta oleada en la zona inferior del mapa. Chasey castiga a Riga. Attila castiga en medio. Pero de nuevo, es otra rotación buena por parte de Game War. La jugada no es del todo mala para X7 realmente, pero sí que es verdad que perder a Tem está aquí. Y que Meloni, si no es por el exhaust, hubiera matado a Attila. Claro. Es síntoma de que la partida no va bien. No. La partida no. Desde luego que no pinta bien de momento para el equipo de X7. Escalado tiene, ¿no? De hecho, te diría… ¿Quién tiene mejor escalado? Posiblemente el equipo de X7. Tengo dudas, tengo dudas. Es muy complicado de saber. Porque Serafina aporta un montón de escalados, Sylas, claro, va a ser importante en las peleas, mucho más que Ahri. Pero creo que Zeri con Yumi, sí, es que ellos solos deberían de poder con toda la composición de Game War. Ahora, Game War tiene mucho fe. Es el problema. Ese es el tema. Porque sobre todo el pick de B, a mí me parece clave. Esa ultimate que puede ser importantísima. Luego entrando también Camilo, y desde luego Cloja, el Zenith con la Q, con la llamada solar. Va a tener que estar muy fino el portugués. Con ese destino, con ese limpiar y las teamfights finales. También te digo, si la partida no se marcha por el completo en estos siguientes minutos. O sea, yo te diría, Game War escala mejor a priori como bloque, y la composición tiene un montón de sinergia, funciona bastante bien en sí misma, pero Attila puede llegar a una posición en la que pueda ganar en la partida solo. Ahora, el problema es ese, que toda la composición de Game War está pensada para denegar a un carry. Tienes B, que salta sobre él directamente, Sylas con la escarcha eterna, es muy pegajoso, si encuentra el carry lo va a destruir sin que pueda hacer nada, Serafín con el Beast puede apoyar desde la distancia, Leona es una máquina de meter CC, lo mismo con Gnar, por lo tanto, tienen que proteger muy bien al portugués los chicos de X7 si quieren darle ese protagonismo a las peleas. Se acerca el minuto 20 de partida y con ello el Baron Nashor, y vemos ya a Game War bastante abafado en cuanto a la economía, sobre todo sus calles laterales están en una posición muy, muy cómoda. Establecen ahora el 1-3-1 con Serafín limpiando en medio, es una máquina de limpiar oleadas esta campeona, pero que Melonic tenga dos objetos hace que la calle lateral sea insostenible para Chasey, y Checolad está cerca también del segundo, buscando un Zonias con el que además tiene cronómetro, por lo tanto no va a echar en falta del todo hasta que gaste ese cronómetro. Uy, 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 cuidado con Attila. Camilius le está viendo. A pesar de todo, Akabane podría buscar un sándwich en la calle central. Veremos si lo puede conseguir. De momento, Attila, que quiere despusear lo que está llegando por ahí. Chasey, que va a quitar este pingwars en caso de que pueda, a pesar de que Akabane lo quiere defender con uñas y dientes. Parece ser que de momento el coreano se da por perdido y va a ceder todo ese espacio, sabiendo que finalmente el conjunto francés tiene visiones arbusto. Bascula ambos equipos hacia la zona superior del mapa. Quiere intentar sacar la primera torreta del conjunto manés. Veremos si puede ser finalmente así, a pesar de que Camilius quiere entrar por ahí. Lo que es bastante buena. Cuidado con Attila, porque se puede Carmen del Bisque, bastante buena. Attila, que tiene que salir de otro lado. Activa la definitiva. Akaban está recibiendo el castigo, no solo el portugués, sino también del Nashor. Mientras tanto, arriba Camilius, que ha tenido que gastar el cronómetro. Las canas que no empata sobre Chasey y retrocede el equipo de X7. Cuidado con el serbio. Muy, pero que muy tocado. Camilius, que tiene que separar la fuente. Chocolate, que tiene definitiva de esta área y los impulsos espirituales. Akaban, que se queda rodeado. Mucho cuidado con Viking, que flashea el boomerang, que no impacta. Y Meloni, que apunta a transformarse. Lo hace, pero le encanta. Ha sido perfecto. Se flashea. No ha sido nada buena definitiva. Se puede acabar muriendo. Mucho cuidado con Chasey. El primero en que alcanzó finalmente Viking. 2-0. La jugada para Game War, quiere buscar la triple. Cuidado con Tem, se calentaba de nuevo el coreano. Solo queda viva la botlane del conjunto de Reino Unido. 2-10 en el marcador, Champi. Esto que le sale muy bien a Game War. Tem ha hecho una pelea espléndida, cortando las distintas iniciaciones de Game War y protegiendo a Tira, lo que decíamos, pero claro, estás en un punto de la partida en la que Zeri aún no ha sido capaz de ganar esa pelea. Por un momento Game War parecía que lo podía perder, pero Mellado, Serafín ha levantado a todos varias veces. No hay putrificador tecnoquímico todavía en la build de Cassie, por tanto, las únicas heridas graves que tienes son las de Tempt. Y no ha habido manera de cortar las curaciones en la composición de Game War. Ha sido brutal lo que ha conseguido alargar la pelea del equipo francés. Ahí tienen todas las de ganar. Siempre. Vamos a verlo repetido, porque la iniciación no era del todo mala. Viking espera aquí en el arbusto, mete el pilar. Game War tiene claro que quiere saltar directamente sobre Thunder, aunque aguanta mucho. Y cazas a Attila. Fíjate lo que decíamos, las herramientas de CC. Aún así, Attila aguanta. Y de hecho, le parte la cabeza a Akabane, que se queda totalmente vendido y solo. Camilius aguantaba en el Zonias. Aquí Checolat parecía que quería entrar. Tenía destello, podría haber hecho destello base. Pero bueno, fallaba las cadenas. Y cuando se come el encanto, ahora empieza el show de Serafín.
Finn. Inax se cura a todo el mundo con la W, fíjate, y aquí es donde empieza la fight realmente Gengar. Meloni quiere entrar, se le impide Temp en la primera instancia, a ti la sigue pegando, pero es que Gengar estaba entero prácticamente. Checolad que había fallado esas cadenas. Sí. Acaba la fight con más vida casi que ha empezado. Desde luego, es que es la clave y finalmente son dos kills que le van a venir muy bien a Sylas. Ya 3-1-1 para el midlaner polaco. Cuidado con Camilius, que quería quitar ese ward, pero pinta bastante complicado a pesar de que hay cuatro jugadores del equipo francés por la zona de diferencia, que asciende ya Champi a casi 6.000 de oro. La serie que se pone muy patas arriba a favor de Francia. Hombre, si gana esto Game Ward y viendo el dominio del primer mapa, teniendo en cuenta también que solo ha sacado dos kills X7 en este segundo enfrentamiento, da la sensación de que Game Ward es muy favorito para estar en las semifinales del European Masters. Están haciendo un torneo brutal. Cinco jugadores que llevan ya tiempo compitiendo a nivel regional. Alguno de ellos incluso ha estado en la LEC. Checolad y Naxe han estado en la máxima competición europea, pero quieren volver y lo están demostrando en este torneo. Bueno, subyugar sobre Camilius, que flashea, es ruteado, pero a pesar de todo acaba sobreviviendo. Teleporte bastante bueno por la espalda. Cuidado con Checolad. Las cadenas perfecta. Elvis mejor aún. La kill que va a ser para Inaxe. Primera para ser a fin de momento la partida. Cuidado porque esto no ha acabado. El dev que puede ser perfecto. Lo desposiciona bien con la definitiva. Lo empotra contra la pared. ¡Qué desastre está siendo X7! En este mejor de 5 está arrasando Francia, el conjunto de la isla de Man, que quiere apropiarse de la isla. Francia que lo puede conseguir, puede ser el 2-0 en la serie. Minuto 23 y medio, que es la primera torre de inhibidor. El inhibidor que también faltan 10 segundos para que aparezca Trundle. Veremos si quiere intentar acabar la partida con este ufonazo que lo van a intentar. Veremos si puede defender a Tila. Y también Kassim ha activado la definitiva del portugués. Pero fíjate, toda la cadena de CC salta Meloni, que el boomerang que es bueno, aparece Viking. Chocola. El cronómetro de Chocola porque estaba tanqueando la torreta. Cuidado porque retrocede el conjunto de Game War. Es un 3 contra 5. Las curas de Serafín que se empiezan a notar. No tiene mana. Retrocede Francia. Ha tirado una torreta de Nexo. Pero se ve fuerte el conjunto de X7. Tenemos teleporte a la espalda. No tiene mana Inaxe. Aún así van a saltar directamente sobre Ten, que busca el flanco. X7 la desesperada. Y eso que es solo minuto 24 de partida. Salta el coreano con la primera carga de la ulti. También la segunda. Ganando tiempo para que se meta Viking, que tiene casing sobre él. 5 segundos para el capítulo final de Yumi. Quiere iniciar X7 cuando llega el pilar. Se gira Meloni, que es bueno el stun. Llega el Beast de Serafín. Impacta sobre varios. También la llamarada solar de Camilius. Acaban con la vida de Trundle. Inaxe se lleva la kill, seco de maná, destello ofensivo, doble E, rutea al coreano. ¡Pero ¡oh! cuidado con Jayce! ¡Espectacular el doble knockout! Activa la definitiva al demonio. Camilius, que tampoco tiene maná. Checolad quiere ganar la pelea en el 2 contra 3, bueno, en 1 contra 3, porque Leona no aporta absolutamente nada a este punto. Pero Jayce se lleva el shutdown y busca ahora al polaco, que trata de escapar. Triple kill para Jayce, que salva la partida para el conjunto británico. Se acaba de embolsar una barbaridad de oro el coreano. Pero aún así pinta mal la partida para X7. Han abierto hasta la torreta de Nexo, Champi, pero la diferencia en el marcador de oro ha descendido hasta 5.000. Muy buena jugada, sobre todo por parte de Chasey, porque aquí le da completamente la vuelta, llegando por la espalda. El pilar es perfecto, zonea muchísimo al conjunto de Game War. El Beast, que no es nada malo, consiguen llevarse la vida de Viking, pero antes se lleva por el camino la vida de Melonic. Esto es un 4 contra 4. El problema es que Inaxe se queda sin mana y, sobre todo, estos triples knockup han sido brutales para Chasey. Sí, se apunta el shutdown y a partir de aquí es lo que tú mencionabas durante el casteo. Camilius no tiene mana, ni siquiera para una Mísera Q. No puede aplicar mejor a la glacial, no va a aplicar nada. Se acaba muriendo. Chasey se ha apuntado una triple kill, dos shutdowns que le van a venir muy, pero que muy bien. 5 kills de 6 que tiene el equipo de X7 están en el top laner. No, y que se ha puesto por delante en oro de Meloni, que le estaba pegando una paliza. O sea, se ha cedido una barbaridad Chasey en esta fight. Varias de esas kills que se ha llevado eran en shutdown. Pero aún así, va 0-6 temp. Es totalmente useless ahora mismo con Ari. Está buscando el putrificador Kassim y encima Temp ha dicho: me voy a hacer yo el Morel. No, porque le hacen falta los días. Un encanto, ¿no? Ya está. Aún así está metiendo buenos encantos en las peleas, pero me da la sensación de que es algo que forma parte del estilo del coreano. Incluso en partidas que eran victorias para su equipo, durante el torneo lo vemos muy útil en fight, pero que es un jugador que muere mucho. Sí. Va a caer la torreta de la top lane. Va a ser la séptima a favor del equipo francés. X7 contra las cuerdas, ya lo hemos dicho, porque a pesar de todo, es que es un inhibidor abajo, que va a mantener siempre la presión en la botlane, a punto incluso de llevarse también el posible alma, que aparecerá en menos de 2 minutos. Atila se queda ya en la calle central para recoger esa oleada. Y está reseteando todo el equipo de Game War. Van a comprar. Y a partir de ahora sí que van a buscar posiblemente Champi, lo que viene a ser el siguiente monstruo neutral, ¿no? Alma que debería ser para ellos, salvo que, bueno, pues Viking lo quiere intentar robar. Veremos qué tal con esto. La diferencia en el marcador de oro sigue siendo muy grande. La composición de Game Guard la hemos visto funcionar muy bien. Es verdad que vienen de perder una pelea, pero una pelea en la que decíamos: Inaxe no tiene mana, Camilius no tiene mana.
Habían varias habilidades en cooldown, estaban escapando, el flanqueo de Tempt había sido muy bueno con el TP y ganando tiempo, en una opción un poco de apoyo con Star y el midlaner de X7. Pero si no tienes tú la visión, si es Gengar quien domina la zona, es que creo que es inviable totalmente para X7. No sé si van a quedar hacerse el Nashor nada más aparezca el monstruo neutral. Lo bueno es que, como están entrando los minions por debajo, ¿sabes? Puedes jugar también incluso con los teleports. De hecho, Melonic tiene el filo, Atila, ¿eh? Y Checola lo tiene disponible. Sí, es lo único ya, a lo que se puede agarrar X7. Que se acaba de completar. Todavía no ha llegado el Rabadón, ¿eh? Para Inaxe. Tiene visión en la zona. Se la acaban de quitar. Y empieza, por si acaso, el equipo de Ingvar, el Barón Nashor, ¿eh? En este minuto 27 y medio, ¿eh? Está llegando por la zona los 5 jugadores del equipo de X7 que intentan tener visión por la zona, a pesar de que pinta bastante complicado. Podríamos tener Teamfight Champi. Pues lo van a intentar. Cuidado con la iniciación de Viking, con el pilar. Estamos viendo que es el que busca todo el rato. Los dar minions el go por debajo, en las ¿eh? Fights para su equipo. Están llegando los super minions por la calle inferior y solo hay una torre de nexo. Aprovecha Ingvar para empezar el Barón Nashor. Va Chase a defender que tiene teleport. Se incorporará de un momento a otro Aatrox en la pelea. Recordemos que el flanqueo ha sido clave en la fight anterior. El Nashor de Gengar es muy lento, evidentemente, con sus campeones y más sin Checolad en el pit. El Nashor inicia caminos directamente sobre Viking, que puede morir. Aguantaba con el subyugar, pero lo abandona Kassing a su suerte. Kill que se queda Melonic. Llega Aatrox con el teleport. Empiezan a levantarse los chicos de Gengar. Madre de Dios, la W de Serafín lo que cura, aunque Camilo se queda tocado. Entra Chase con el destello. Llega la definitiva de Vilo. Frena por completo. Acaba con el coreano. Se metía también Tem con el orbe del engaño y todavía queda Tila con vida. En la esperanza de X7 llega el encanto bueno sobre Checolad, que aguanta todavía. La curación es buena de Inaxe, que se lleva la kill sobre Kassing. Attila se queda solo, ya no tiene su support, pero aún así sigue pegando. Están tratando de escapar los chicos de Gengar. Se marcha Checolad, que tiene teleport. Lo quiere triunfar hacia la botlane. También lo hace Melonic. La dupla polaca de Gengar, que quiere acabar la partida. Inaxe intenta cortar el TP de la defensa. Lo ha conseguido. Acabane con el destello. Ha cortado el teleport de Tent, que quería defender. Y llega el tercer teleport del equipo de Gengar. Es Inaxe que se incorpora. Cuando había aparecido el inhibidor, sale Viking de base. Attila quiere ganar tiempo. Hay una oleada para terminar. Acaban con la vida del Luso. La torreta de Nexo que va a caer y no puede defender. X7 es 2-0 en favor de la organización francesa de Gengar. Final de partida para ellos. Cerca de pasar a semifinales. Una victoria más clasificaría a Gengar. La partida, a pesar del final que ha tenido Mellado, ha sido un palizón, siendo sinceros. Sí. Y se ven muy superiores a X7. Contra las cuerdas, ¿eh? El equipo de X7 ahora mismo, porque ya decimos, van 2-0 abajo y muy bien Gengar, ¿eh? El teleport no me ha gustado nada de Chase, porque encima creo que se ha equivocado con el combo. Ha hecho Q-Flash en vez de Flash Q, no ha podido meter finalmente nada, se quedaba totalmente expuesto. Así que no ha sido ni mucho menos buena la jugada por parte del top laner coreano cuando llegaba con el teleport. A pesar de todo, hay que decirlo, era la única esperanza. Es que iba muy pero como bien ese Aatrox. Era, de hecho, prácticamente el único. Es cierto que Attila ya había conseguido ese tercer ítem. Decíamos, a lo mejor ya ahí con el escalado puede intentar hacer algo, pero era prácticamente imposible. Y ya lo hemos visto, el pick de Serafín ha sido muy clave, importante. Inaxe constantemente levantando toda la vida de todos los jugadores en todas las teamfights. Muy afinado ha estado, desde luego, el tirador del conjunto de Gengar, incluso también con los Beasts. Le he visto bastante, bastante bien. Pero a pesar de todo, como decíamos, ha sido una partida bastante complicada para X7, que escogían ellos lado. Han perdido dos veces consecutivas. Una tercera le dejaría al equipo de X7 fuera del Europea Master. El problema, yo creo, Mellado, es eso, ¿no? Se te ha puesto la partida muy cuesta arriba desde el principio y era muy complicado lidiar con Serafín. No llegaban las heridas graves. De hecho, Temps ha visto obligado a wildearlas de segundo objeto, terminando el Morelo, el putrificador tecnoquímico que ha tardado un montón en aparecer en las filas de Kassing. De hecho, no sé ni si lo ha completado al final de la partida. Pero claro, entre que Attila tenía que buscar su escalado, tres objetos, aún no era suficiente para que Zeri pudiera bajar a cuatro campeones melees, bruisers, que aguantaban siendo bufados por Serafín. Desde luego, es sobre todo lo más importante. Yo creo que el combo ha sido bastante bueno. Y esta es la última teamfight final, si no me equivoco. Llegaba Chase con el teleport. Y aquí lo veréis, va a gastar la segunda carga de la Q, si no me equivoco. Pero ha sido Q Flash. ¿Lo ves? Q Flash. Sí. Entonces, claro, si hubiese hecho Flash Q, desde luego, metes el triple knockout. Pero ya decimos, el CD de entre las Q de Aatrox es muy poco, pero hay un poco de CC. Entonces, claro, no puedes hacer directamente la segunda Q, Flash Q. Entonces, no ha sido posible finalmente el acierto y ha sido bastante malo. Pero a pesar de todo, ya decíamos, la partida estaba prácticamente imposible.
Y a Chase sí como lo que le veo muchas veces eso, ¿no? Como él solo muchas veces se va para adelante a pesar de que el equipo no quiera o no tenga esa intención. Lo hemos visto incluso también en esta partida cuando se ha apuntado, de hecho creo que ha sido la primera kill que ha sido para él, que se veía completamente fuerte, se iba para adelante. Y es cierto que luego todo el equipo de X7 como que se giraba e intentaba acompañar, ¿eh? Pero a pesar de todo, quizás no se están medio entendiendo la situación, es delicada ahora mismo para X7. Veo a Tem también muy fuera, ¿eh? Con esta Ari sí que es verdad, sí, que da buenos encantos. O sea, se le ven buenas mecánicas en las peleas, pero es lo mismo, ¿no? No se entiende bien con el resto del equipo, falta ahí un poco más. A Tira y Cassin estaban todavía muy por detrás en la partida buscando el escalado, y para Ari las fights eran muy complicadas. Una vez 0-6 y con no will con la que no pegas. No. Es quizás lo peor. Bueno, pues veremos, a ver, ¿eh? Porque nosotros nos vamos a ir ya con la pausa. Podría ser el último partido de esta serie. Podríamos cubrir al primer semifinalista. Sería francés y tendría el nombre de Gengar. Veremos a ver qué ocurre, Champi. Tiene pinta. Porque todo apunta a ello. Pausa y volvemos con el tercer partido del día. Hasta ahora.